Dime. Ven para arriba yo, ahora subo. Pues vení aquí que vamos a estar preparados, venga. Espera que no indique. A ver si por lo menos para la bolsa. Mira, mira, vení. ¿Qué pasa? Una bolsa de esa hermética que lleva algo dentro. Está sonando. Sí, eso es un móvil, ¿eh? Hay que sacarlo de ahí. Date prisa que se nos va. Sí, que es un móvil. Que se pasa, se va a romper, ¿eh? Venga, venga, que se te va por allí. Rápido ahí. Venga, ya lo tiene, ya lo tiene. Sube, sube. Tira, tira, sube, tira por arriba. Deja una, déjame una. Déjame una. Cómelo. Joder, han colgado. Un colgado. ¿De dónde habrá caído esto? ¿De algún barco? Pues vete tú a saber. A lo mejor lo han lanzado de la playa. Y ha aguantado porque es de los viejos. Si llegas a ser de los nuevos, no aguanta ni de coña. Están llamando otra vez. Están llamando otra vez. Sí, sí, están sonando. Cógelo, cógelo, cógelo. ¿Aló? Murat. ¿Y habla, Sam? Murat, ¿sí? ¿Diga? ¿Hola? ¿Han llamado? No la entiendo. Mire, acabo de encontrar el teléfono en el mar, pero... No la entiendo. Lo siento, de verdad. Lo siento, pero es que no entiendo lo que me dice. No la entiendo. ¿Qué pasa? ¿Quién es? No sé, una mujer, pero no entendía lo que me estaba diciendo. Venga, seguid con la faena. Hola, Salvamento Marítimo. Mire, le llamo desde el barco La Concepción. No sabía si llamarles o no, ¿eh? Porque hemos encontrado un teléfono en el agua dentro de una bolsa y como era raro, pues la verdad es que no sabía qué hacer, si llamarles a ustedes o no. ¿Me confirma su posición, por favor? Sí. 37 grados, 33 minutos, 37 segundos norte, 1 grado, 30 minutos, 35 segundos oeste. Recibido. Han llamado aquí, ¿eh? Al teléfono. Vamos, que he hablado yo con alguien. La Concepción, ¿me confirma que han llamado a este teléfono? ¿Puedo contestar? Sí contesté, era una mujer, pero yo no la entendía. De verdad no sabía qué me estaba diciendo. Porque era un... yo creo que era una mujer africana o algo así, no sabría decirle. Vale, recibido. Pues estaremos atentos a cualquier avistamiento en la zona. La Concepción, si ve algo más, llámenos por este canal, por favor. De acuerdo. Gracias por su colaboración y manténgase sobre todo a la escucha. Y ya está, porque es que estaba bastante nerviosa, ¿sabes? Sí, es que en estos momentos no tenemos constancia de ninguna embarcación que necesite asistencia. Pero vamos a enviar una unidad aérea para que rastree la zona. ¿De acuerdo? Pues vale, muchas gracias. Nada, gracias a usted por colaborar. Y ya sabe, manténgase a la escucha. Sí, la tendré ahí encendida toda la mañana. No será por la iglesia. El más sorprendido soy yo. ¿Pero por la iglesia? No, por lo civil, pero vamos, como si fuera por la iglesia. Ya has convivido primero, breve, ¿no? Sí, es compatible. 5 años que llevo ya viviendo suerte, pecado. ¿Qué suerte has tenido tú en esta época? Ah, pero suerte, que la suerte mía, sí. ¿Por qué? Me tuvo que llevar, o ya me llevó a mí. Pero antes tenía más valor ahora. Yo me tuve que ir, me fui con mi mujer. ¿Cómo que te la llevaste? Fui que me la llevé. Se fueron juntos. ¡Eh, Mariano! A la semana aparecí. Cuando yo sabía que no había, pero claro, ahí estaba mi suegra esperando. ¡Ay, casi! ¿Para que te casaste? Casi me he casado, no. No te cases, ¿verdad? Yo ni eso, yo conviví primero. Calla. ¿Hola? Sí, hola. Usted acaba de hablar con la madre de Murat, Malaika. Sí, he hablado con una persona, sí. Jara. Pregunta por qué tiene su móvil. ¿Me escucha? Sí, la escucho. ¿Está bien, Murat? ¿Llego bien? Mire, no lo sé. Yo solo le he dicho a ella que... Bueno, eso, que yo encontré el teléfono y nada más, ¿eh? ¿Dónde?
Mira, es que queda muy poca batería. Esto se va a acabar de un momento a otro. Por favor, dígamelo. Pues estaba flotando en el mar en una bolsa de esa para que no entre el agua. Pero bueno, no se preocupe que ya hemos dado aviso a los que llevan esto para que lo miren. No había nadie. Eran 33. 33 con Murat. Pues no lo sé. La verdad es que no lo sé. Yo solo recogí la bolsa, no vi nada más. Mire, lo siento de verdad. Yo di el aviso y vamos, que yo creo que lo más seguro es que se le cayera la bolsa al agua, ¿sabes, señora? Un momento, por favor, un momento. Gracias. Jerejef, Samadom. Jerejef, why? ¿Sigue usted ahí? Sí, sí, estoy aquí. ¿Por qué me ha dado las gracias? Le he dicho que usted es el jefe de Murat, que le ha cogido un restaurante para trabajar. ¿Por qué le ha dicho eso? Es mayor ya. Seguro que se va a enterar de que tengo yo el móvil, ¿eh? Pero vamos, que usted sabrá lo que hace. Su otro hijo, el hermano de Murat, murió hace 2 años. Emilio, tiremos ya el arte. Espérate un momentito. Lo que tú digas. Ahora voy. Ahora mismo me está mirando. Voy a hablar con usted. Mire, es que aquí casi no hay batería, ¿sabe? No trae cargador en la bolsa y el que tenemos aquí, pues para este móvil no sirve. Es que la punta... ¿Puede contestarme para que ella le oiga hablar? Es que no sé qué decirle. ¿Se oye el mar? Sí, claro, porque estoy en un barco, soy pescador. Un barco de pesca. Cuando lo colgue, le voy a contar que usted me ha dicho que Murat tiene ya una habitación que comparte piso con otros. Oiga, compañeros. Yo lo siento, pero yo no puedo hacer mucho más. Ya estarán en ellos los que tengan que estar. ¿Puede decirme eso, por favor? Yo es que tengo que seguir por aquí. ¿Puede con... decirme que mi marido está bien? Sí, está bien. Tiene una habitación en un piso. Va a compartirlo con 2 personas más. Pero vamos, ya le digo que está bien, ¿eh? Seguro que la llama pronto. Cuando le ve. Oiga. Oiga. Thank you.